Hola a todos. Hoy tenemos el testimonio de una turista mexicana que nos comparte su experiencia en Perú. Ella se sorprendió gratamente al notar que hay muy pocas personas mendigando en las calles. En lugar de eso, observó que la mayoría de la gente trabaja activamente y siempre está ofreciendo algo a cambio. Ya sea vendiendo diversos productos o servicios, todos parecen estar ocupados y buscando oportunidades. Es un contraste positivo que destaca la laboriosidad y el espíritu emprendedor de la comunidad peruana. Veamos más de cerca su relato. Señor, me llama mucho la atención que no veo gente en la calle pidiendo limosna. Mucha gente no. He visto si acaso dos y tengo casi 10 días aquí. Platícame, ¿por qué? Toda la gente vende algo, venden jugos, venden hierbas, venden algo, pero a ver, ¿esto de dónde viene? ¿Y yo estoy percibiéndolo bien o estoy mal? Sí, hola, ¿cómo están? Buenos días. Aquí en la ciudad del Cusco, en general en Perú, es un poco difícil ver a gente pidiendo limosna. Siempre te va a ofrecer algo a cambio de algunas monedas, ¿no? Te va a ofrecer una artesanía, algo, pero algo te va a tener que vender. Pero esto es desde la época inca, porque en la época inca generalmente todos tenían que trabajar. Entonces, porque el inca daba tierra a las personas, entonces todos tenían que trabajar. Entonces, esa mentalidad hasta el día de hoy mucha gente la tiene, que tienes que trabajar para obtener algunas monedas, ¿no? Para estar bien, para estar tranquilo. Y acá todo el mundo trabaja. Y eso de verdad es encantador, que tengan esa cultura del trabajo, de decir, tengo que trabajar para poder tener algún dinero, ¿no? Y lo hemos visto con ancianos, con niños, con todo. ¿Y sabe qué, Perú? Los felicito, porque todos tenemos que ser del esfuerzo que somos nosotros al trabajar y conseguir nuestro propio alimento. Esa es una satisfacción grandísima. Muchísimas gracias. Durante su recorrido por diversas ciudades, observó que en lugar de ver gente pidiendo dinero, encontró personas ofreciendo productos o servicios. Desde vendedores ambulantes de comida, hasta personas que venden artesanías, ropa o incluso pequeños artículos para el hogar. Todos están ocupados trabajando, buscando una forma digna de ganarse la vida. Es una realidad diferente a la de muchos otros lugares donde es común ver personas pidiendo limosna. Para ella, esta actitud refleja el espíritu emprendedor del pueblo peruano. En lugar de rendirse, muchas personas han optado por buscar una oportunidad en el comercio, aunque sea de manera informal, antes que depender de la caridad. Este testimonio es un ejemplo del ingenio y la perseverancia que define a muchas familias peruanas, quienes día a día salen adelante con esfuerzo y dedicación. Este tipo de observaciones refuerza una imagen positiva de Perú, un país donde la cultura del trabajo se nota en cada esquina y donde las personas se esfuerzan por salir adelante, sin importar las dificultades. ¿Qué opinas sobre la cultura emprendedora que se vive en Perú? ¿Has notado algo similar en otros países? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te interesa conocer más sobre las historias, curiosidades y noticias positivas de Perú, no olvides suscribirte a nuestro canal, Qué Grande Perú, y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos.